Saludos, en el video de hoy vamos a hacer el recorrido por el Cementerio Museo de San Pedro, un lugar accesible e inclusivo que hace parte de la guía de turismo accesible en Medellín. Veamos. Para mí la forma más fácil de llegar es en metro hasta la estación Hospital. Desde ahí caminas unas 2 cuadras y también hay buses, taxis y puedes ir en tu propio carro y hay parqueaderos en el sector. Es de acceso libre, no tiene ningún costo, usted puede ir pues caminando o ir con un guía. En toda la entrada encuentran un mapa en relieve para conocer bien el sitio y empiezan el recorrido. Están desarrollando una plataforma de videoguías para usar desde tu celular, veamos. Usted está de visita. Bienvenidos al Cementerio Museo San Pedro. Este museo está lleno de historia de lo que realmente es la ciudad de Medellín, entonces demos que una persona que sabe del tema nos cuente. Se le da la valoración al cementerio como museo o como espacio museable en el año 1998. Por sus valores estéticos, históricos y arquitectónicos. Encontramos un cementerio decimonónico, porque es un cementerio que surge en 1842 por la élite de ese entonces del Medellín de esa época. Sí. Y ellos dicen, vamos a ser enterrados a la europea, en un espacio que sea solo para nosotros. Entonces están las 50 familias más prestantes de Medellín, se reúnen y construyen el cementerio de San Pedro, que es la copia de la plaza de San Pedro en Roma. Entonces por eso encontramos esta área circular, este patio circular, con una edificación, digamos, que es la más importante en el patio, que es la capilla, que es una obra, digamos que esta es la tercera capilla del cementerio, es una obra que se hizo en 1927-1928 por el arquitecto belga Agustín Gobars. Sí. Entonces encontramos esta capilla, en el 50 se le hacen unas adecuaciones pues como para mejorarla desde el punto de vista simbólico y estético, entonces tenemos esas obras de Jorge Marín Vieco, al interior están los vitrales de Rafael Sáenz, que es un acuarelista muy reconocido en Antioquia, y el órgano, que es un órgano alemán, traído al cementerio en 1936. Entonces esas son como las obras relevantes del espacio. ¿Sí? Realmente digamos que la colección del cementerio San Pedro son los muertos y sus tumbas. Entonces la tumba realmente, ¿qué refleja? La identidad de la persona que está allí sepultada y cómo es que esa persona se quiere proyectar a la gente, ¿cierto? Sí. Es como yo, a través de mi, estando en mi tumba, yo me puedo comunicar con los que están aquí, con los vivos. Entonces les estoy contando quién fui, como lo hace Peronelo Espina Vázquez desde su mausoleo, que es esa de medio círculo, que es un mausoleo greco-romano, que realmente hace como la alusión al ágora, el espacio desde donde se gobierna a través del discurso, desde donde yo llamo a todas las personas a contarles, a ver, qué es lo que vamos a hacer en este país, a ver, sí, es un espacio más que desde la arquitectura, tiene una riqueza pues simbólica por el personaje que está ahí inhumado, que es el expresidente Peronelo Espina Vázquez. ¿Sí? Y así sucesivamente, hay desde el punto de vista simbólico, esas mujeres, que es una obra escultórica de Bernardo Vieco Ortiz, que es digamos que el padre de la fundición en Colombia, que hace esas que la reconocen pues el público que viene aquí como las Tres Marías, tres ánimas también del purgatorio, porque es una lectura que la hace el visitante, es un espacio para ser leído, es un espacio para ser reinterpretado. Sus obras pues nos están comunicando desde lo que nosotros somos, vamos a sentirnos también reconocidos en ello. Desde lo griego, pues son las tres parcas o las tres moiras, y desde lo cristiano, católico, que eso es un simbolismo fuerte en este espacio, pues estaríamos hablando de las tres Marías o también de las tres ánimas del purgatorio. Sí. Comerciantes, o sea, personajes importantes, comerciantes. Pepe Sierra, por ejemplo, es un personaje muy importante en el siglo XX. Él fue el hombre más rico de Colombia. En el siglo XX era tan rico que le prestaba plata al gobierno, ¿cierto? Carajo. Un señor muy adinerado, un señor de Girardot, Antioquia, un arriero que logra reunir una gran fortuna. Aquí encontramos los de Editorial Bedú. Ahí, esa que los más viejitos conocimos. Y esta obra también de Vieco, que es El Ángel de la Justicia. Es una obra. Pues es un ángel, impacta mucho pues por el color del material en que está hecho el bronce, entonces la gente pues se arma cantidad de historias con este tipo de escultura.
Y allí atrás una interpretación de La Piedad de, también del maestro Bernardo Vieco. Sí. Entonces, dentro del de grupo escultórico vamos a encontrar obras de Vieco, las de mármol, unas de Marco Tobón Mejía, que es por ejemplo la del escritor Jorge Isaac, que encontramos en el centro del patio, allí a la entrada Pedro Justo de Río, que le estamos viendo de la parte posterior, pero tiene allá una representación de la justicia. Ahora bajando la podemos mirar. Y en Isaac tenemos la representación de la musa de la poesía, que es muy interesante. Entonces aquí tenemos a Manuel Uribe Ángel, que es considerado el padre de la medicina en Antioquia. Cuando Manuel Uribe Ángel muere, estuvo inhumado en Envigado, pero posteriormente la familia Johnson, Manuel Johnson, por ejemplo, lo trae. Nota que en Envigado está como muy olvidado, entonces lo trae a un espacio que ellos tenían aquí en el cementerio y le construyen este monumento. Entonces aquí está este señor Manuel Johnson, que creo que era el ahijado de don Manuel Uribe, el médico, y él está en un osario en la parte de allí donde tenemos el croquis del mapa de Antioquia, porque Manuel Uribe Ángel pues no solo era médico, también era historiador y escritor. Encontramos libros de este señor. Alejandro Ángel era un arriero. Sí. Pero también trabajó bastante el asunto del café o del cultivo del café. De hecho, este señor fundó una trilladora en los Estados Unidos y tiene en su mausoleo una de las obras más de un valor estético pues, impresionante en el cementerio de San Pedro. Nosotros lo hemos llamado y lo podemos observar en las videoguías La Belleza del Mármol, que de hecho está aquí plasmada en la cédula que encontramos en este espacio. Sí. Es una obra italiana de 1931, traída al cementerio, me imagino, pues obviamente un poquito después, como se hacía en esa época, que eso era vía marítima, luego hasta el puerto de Río y luego vías férreas, porque para la época ya existían, y luego se traía por los caminos a lomo de mula y llega aquí al cementerio de San Pedro para ser emplazada en el mausoleo de don Alejandro Ángel. Tremendo trabajo. Sí, era tremendo. ¿Sí? Capillita gótica, porque tenemos ahí ese arco de punta, del fotógrafo Melitón Rodríguez, de la familia Rodríguez, que ellos empezaron como la primera casa de funerales en Medellín. Ellos eran marmoleros, muchas de las lápidas que hay en el cementerio de San Pedro tienen la firma de Melitón Rodríguez Roldán, que era el padre. ¿Sí? De Melitón Rodríguez Márquez, que es el de la fotografía documental en Antioquia. Entonces todo el archivo de patrimonial. Este es de Francisco Antonio Cano. Francisco Antonio Cano trabajó en los talleres, de hecho, de los Rodríguez, porque ellos estaban emparentados. Entonces pues la obra artística de Cano es un legado que le deja a la ciudad impresionante. ¿Sí? Museo de Antioquia, de hecho, tiene una sala de él, que es súper bonito. Bueno, el video se nos está yendo ya larguito y eso que esta es la versión resumida, o sea, hay mucho más para ver y detallar en este espacio tan espectacular de ciudad. Ese fue el recorrido por el Cementerio Museo de San Pedro, espectacular, un sitio muy accesible, la gente, un amor, los guías, todo, qué buena actitud, qué buen servicio, está la parte de museo, está la parte de servicio funerario y todo que sigue activo, o sea, me encantó, mucha historia, o sea, mil cosas que yo no sabía, de personas que básicamente construyeron a Medellín, esa élite, ese grupo de empresarios y de personas famosas en medicina, en comercio, en diferentes áreas. O sea, vale la pena venir si quieren conocer realmente Medellín. Recorrido para todos, familias, personas con discapacidad. Se está haciendo un gran trabajo de inclusión. Está toda la voluntad. Bienvenidas personas con discapacidad también a visitarnos todos. Y si hay cosas por mejorar, díganos que lo estamos trabajando. Guía Turismo Accesible de Medellín, Medellín Destino Turístico Inteligente. Gracias.